Evelyn contra Nocturne. Bienvenidos a la sección 1 contra 1 en el canal, donde analizamos y platicamos cómo sería si dos personajes pelearan en el universo. En esta ocasión el video es Evelyn contra Nocturne. Pero ya llegué, el comentario con más likes fue Yana contra Soraka. Sí, ya lo sé, pero es que apenas estamos comenzando esta sección, por lo que quiero que agarre bien. Yana contra Soraka no es algo como que suene muy interesante. Así que nos fuimos por el segundo comentario más likeado. Gracias Manuel Paisani por sugerirlo. Así también, antes de comenzar, no olvides dejar tu sugerencia en los comentarios. El comentario con más likes será el próximo uno contra uno. De preferencia, dejen comentarios muy muy interesantes. Ok, tenemos a dos demonios prácticamente similares. Sus historias son algo parecidas y ambos son producto de las guerras rúnicas y sus desastres. Aquí la pregunta es, ¿quién ganaría si se toparan frente a frente? Comencemos con un resumen de las historias de cada uno. Nocturne. Durante siglos, la práctica de la magia sombría estuvo prohibida en toda Runeterra por miedo a volver a despertar los horrores que alguna vez existieron. Uno de esos horrores es Nocturne. Cuando estaban por acabarse las guerras rúnicas, un grupo de hechiceros guerreros que estaban desesperados por ganar, buscaron cualquier ventaja que pudieran usar en contra de sus adversarios. A pesar de que ningún registro nombra al primero de ellos que desprendió su carne y entró al reino espiritual, se sabe que llegaron a acecharse entre ellos no solo en el campo de batalla, sino en paisajes formados por sus propias emociones y subconscientes, algo que yo me imagino como en la película del origen, donde ellos crean sus mundos. Los magos sombríos demostraron ser habilidosos en todo sentido, y fue así que durante todo un tiempo llegaron a dominar el reino espiritual. Los pensamientos de los mortales de todas partes fueron afectados por la oscuridad de los hechiceros. Consumió su moral e infectó sus sueños con temores día y noche, llevando a algunos a cometer suicidios. Nadie puede afirmar que todo este sufrimiento fue lo que creó a Nocturne de la nada, pero es lo que se dice. El resultado de todo esto fue la creación de una criatura sombría de forma insustancial y de gran terror. Nocturne no comprendía la bondad, ni el honor, ni la nobleza. Era el terror hecho realidad. Esa criatura demoníaca atacó a los magos insensatos en el reino espiritual, a aquellos que lo habían creado, luchando desesperadamente por terminar con su propio sufrimiento. Sentía dolor y ese dolor lo volvía cruel, pero rápidamente encontró placer en el miedo de los mortales. El tiempo es casi insignificante en ese otro lugar, pero Nocturne prolonga el sufrimiento de los demás cuanto es posible. Saboreaba la angustia de su presa. Muy pronto nadie se atrevía a entrar al dominio de Nocturne. Después de las guerras rúnicas, con el poco conocimiento que quedaba sobre la magia sombría, se ocultó su práctica y fue condenada con la pena de muerte. Entonces ahí Nocturne quedó atrapado en el reino espiritual, y con muy pocas víctimas, Nocturne comenzó a morir de hambre. Lo más cercano a los banquetes de miedo que alguna vez tuvo fue cuando probó las mentes de los mortales. Sin saberlo, podía estar a través de los sueños de las personas, atraído por corrientes de magia hacia donde los reinos se dividen, y así Nocturne conoció la manera perfecta de manifestarse en el mundo físico. Ahora, existe como una sombra, con ojos ardiendo por una fría luz. El demonio es atraído por cualquier debilidad de espíritu que pueda convertir en terror mortal y oscuridad infinita. Vamos con sus pros. Es prácticamente una sombra. No comprende la bondad, el honor ni la nobleza, ni prácticamente los sentimientos en general. Solo quiere el sufrimiento. Su debilidad es que se alimenta de la angustia de su presa, de su dolor, y sin estas, él se muere. Ahora vamos con la contraparte, vamos con la historia de Evelyn. El demonio Evelyn no siempre fue la cazadora hábil que conocemos, no. Comenzó millones de años como un ser apenas consciente y amorfo. Este fragmento estaba adormecido durante siglos, podría haber seguido así si el mundo no hubiera entrado en las guerras rúnicas. Estos fueron un periodo de inmenso sufrimiento que el mundo jamás había experimentado. Con el gran dolor y angustia que se vivía, la sombra despertó. La nada que había conocido empezó a vibrar. La criatura sentía placer con esto. Cuando las guerras rúnicas empeoraron, el sufrimiento del mundo en general fue tan intenso que la sombra sentía que explotaría. Bebió todo ese dolor. La sensación alimentó a la criatura y con el tiempo se transformó en algo distinto, en un demonio. Al terminarse las guerras, ya no había la misma escala de dolor. El demonio lo necesitaba para vivir. Era su única satisfacción. Así que si el mundo no le daba el dolor que necesitaba, tendría que encargarse de cazar ella misma. Con el paso del tiempo adoptó la forma de una mujer para atraer a los hombres y después torturarlos hasta su muerte. Vamos con sus pros. Es un demonio maligno que puede transformarse y busca el dolor nada más. Sus debilidades es que necesita dolor de sus víctimas para vivir. Sin estas no siente nada y no prospera.
Como pueden notar, las historias son demasiado parecidas. Sin temor a equivocarme, diría que tienen la misma esencia. Pero vamos a ver qué opinan ustedes. Entonces el ganador fue claro. Nocturne gana las votaciones del público, pero veamos los comentarios. CharlieGS18 me dijo en el cliente de LOL qué es lo que piensa de este enfrentamiento. Él dice que ganaría Nocturne, porque ya que la magia sombría es muy peligrosa, que nadie se mete con ella, y eso es Nocturne. No sé cómo Evelynn y Nocturne se enfrentarían. No creo que Evelynn se quiera deleitar con el sufrimiento de Nocturne, pero Evelynn se adaptó para cazar presas que estuvo observando. No creo que pueda contra Nocturne. Ni con su invisibilidad podría atacar, ya que se tendría que manifestar para tocarlo, y Nocturne no es tangible, lo cual creo que le daría la victoria. Ambos se alimentan de la agonía de los demás, pero Nocturne busca más que el placer como Evelynn. Santi Andrés nos dice, aunque ambos son demonios de la naturaleza y se sabe muy poco de ellos, él cree que ganaría Nocturne, ya que en una cinemática se le ve peleando contra Ryze y le da algunos problemas, mientras que de Evelynn solo estamos seguros que puede matar humanos como los padres de Vayne. Sin embargo, si fuera de día, tal vez Evelynn tendría oportunidad. Adrián Sotelo nos dice, realmente no sé por cuál decidirme, pero sé que definitivamente si ambos se enfrentaran a una batalla, quedaría en empate. Ambos son demonios o criaturas prácticamente desconocidas de Runeterra, así que dudo que Evelynn tenga algún miedo o que Nocturne sienta atracción hacia algo. Las pesadillas es lo único que la atrae. Así que realmente ambos están equilibrados sin tener una ventaja sobre el otro, pero también hay que considerar qué tan poderosa puede ser Evelynn o qué tan mortífero es Nocturne. Quizás en poder gane Evelynn, ya que es una criatura desconocida y muy antigua. En cuanto a Nocturne, solo sé que es mencionado como un devorador de sueños, y parece no poder poseer forma física. Aunque bueno, ese es mi comentario, si me equivoqué en algo está bien, pero creo que quizás ganaría Evelynn. La verdad es que son comentarios muy buenos, muy acertados, cada quien tiene su punto de vista, pero vamos ahora con el análisis. Si bien veo muy poco probable que este enfrentamiento pueda pasar en el universo, me causa emoción pensarlo. Tenemos a los dos demonios nacidos por las guerras rúnicas, ambos con sus habilidades y tienen casi el mismo objetivo, alimentarse del miedo, terror y dolor. Imaginémonos esto, estamos en el reino de Demacia. Hay un hombre que últimamente está teniendo pesadillas espeluznantes. Nocturne está en su acecho, no sabe qué hacer. Prefiere mejor no dormir, pero aún así, despierto sigue viendo cosas terroríficas. No sabe si el suicidio es su salida. Sale de su casa desesperado corriendo, queriendo escapar de todo. De pronto, ve a una mujer que le ha cautivado los ojos. ¿Será esta su salida? ¿Su alivio? ¿Encontrará algo de felicidad en ella? Esta mujer le habla. Él, sin saber lo que le espera, se acerca. Evelynn lo seduce, y cuando está a punto de morir, entra Nocturne a la escena. ¿Por qué dejaría que el otro demonio le robaría su dulce presa? Ok, ya que nos imaginamos esto, tenemos a estos dos peleando por un objetivo donde llegaría el uno contra uno. Evelynn causa un dolor físico, Nocturne un trauma emocional, entonces ¿se pueden afectar entre ambos? De primera, Evelynn no puede usar el recurso de seducción contra Nocturne, no le funciona, Nocturne no tiene ese sentimiento, así que seguramente veríamos a Evelynn cambiar a su forma original, o forma monstruosa. Evelynn para vivir necesita torturar físicamente a sus presas y sentir ese dolor, pero ¿qué haría Nocturne diferente? ¿Cómo podría Evelynn atacar al otro demonio? Mientras tanto, Nocturne en su misma biografía dice, el demonio es atraído por cualquier debilidad de espíritu que pueda convertir en terror mortal y oscuridad infinita. ¿Y cuál es el miedo de Evelynn? ¿O cuál es, por así decirlo, su terror? El no volver a sentir nada, que el mundo no le dé el dolor necesario para prosperar. Ese es su más grande miedo. Y como ya sabemos, Nocturne ataca también a través de los sueños y pensamientos. Por ahí puede atacar a Evelynn volviendo al demonio loco al hacerla creer que no hay más dolor para ella. Así que en esta ocasión la victoria, al igual que la mayoría de ustedes, se la doy a Nocturne, por el simple hecho de poder dominar emocionalmente y psicológicamente a su rival. Evelynn sí tiene miedos, pero Evelynn no puede seducir a Nocturne, es más, es muy poco probable que lo pueda tocar. Déjame saber qué piensas, ¿estás de acuerdo con este pequeño análisis? ¿Estás de acuerdo con los comentarios que dijeron los suscriptores? ¿O estás en desacuerdo y por qué? Déjame en los comentarios, me gusta leerlos. Y no olvides también dejar tu comentario con el próximo versus que quieras ver. Y tampoco se olviden en dejar like al versus que ustedes quieran apoyar para que ese sea el próximo video. Sin más que decir, nos vemos. Hasta el próximo video.